Ahora sí que se me va a escuchar, aunque no es lo deseado. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Basajaun Gamer, donde vamos a probar Back 4 Blood, el juego de tendencia, el juego de moda. Muy buenas, muchas gracias José Manuel por esa renovación. Ya lo siento, que en el último mes he estado muy poco activo y quería desquitarme un poquito ahora. Aprovechando este fin de semana, aprovechando Back 4 Blood, un juego diferente a lo habitual, a lo que estamos viendo últimamente, porque nuevamente vienen los zombies y esta vez viene con una fórmula cojonuda como es la de Left 4 Dead. Realmente es el juego de Turtle Rock Studios, muchos lo recordaréis como el estudio de los creadores de Left 4 Dead, también podemos recordarlo como el estudio responsable de Evolve. Sí, Evolve, nadie lo recuerda, normal. Pero ahora han venido aquí a darlo todo con Back 4 Blood, que viene a ser el heredero espiritual, digamos, de Left 4 Dead. Digamos que también es igual de peligroso que lo de acordarse de lo que ha hecho un estudio. Voy a ver si consigo recuperar el micro bueno, aunque lo tengo aquí un poquito. Realmente es una putada que no funcione el micro que anula el... Está. Es que se ha metido una cosilla. Vamos a ver si puedo cambiarlo en un momento y que funcione. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Es que ahora resulta que el Blue Yeti es un micrófono que está dentro de los drivers de Logitech. Una movida muy gorda. Y el otro día me sorprendió con eso y dije, ya verás tú cómo se juega. Así. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a meternos... Uy. Que no tengo ahí... ¿Dónde está la webcam aquí? ¡Uy, qué chiquitín! ¡Que se me ve pequeño! Vamos a ver. Se ve muy pequeño. Ahí. Bueno, se me ve pequeño. Pero vamos ahora aquí al juego. Estoy jugándolo en PC. No por nada en especial. Me apetecía probar un juego así en PC. Y bueno, pues he estado echando... Bueno, es un juego que tiene crossplay. Antes estaba jugando con Judith en su directo a la mañana. Luego, cuando se ha ido Judith, me he despistado y estaba jugando Torrente y no le pillo por bandas. Estaba ya metido en una partida y no le he querido molestar. Bueno, le he molestado un poquito. Y ahora me voy a poner a jugar yo. Ya sabéis que todos aquellos que estéis viendo un directo de Back 4 Blood por unos 60 minutos creo que es, os lanza un drop. Con ese drop podéis acceder a esta misma beta. Tiene crossplay, se puede jugar entre todas las plataformas. Es ideal para poner a prueba el juego. De hecho, lo tengo activado. Vamos a unirnos a la serie. El acto 1 no me deja elegir el acto. Así que vamos a ir a lo que nos salga, ¿vale? Yo jugando un shooter, yo jugando a un juego multijugador. Ya digo, es... no sé si he publicado el tweet. Sí, sí lo he publicado, ¿verdad? Vale, espérate. Que ahora esta partida ya está empezando. Ahora, un momento, que me parece que tenemos un problema gordo. ¿Qué has tocado? No he tocado nada. Es el... me parece que es el NVIDIA Broadcaster este. Vamos a ver. Que se pega una cascada guapa este, me parece a mí. Esto está bien. Vamos a hacer una cosilla, que es el NVIDIA Broadcast. Lo cierro, lo vuelvo a abrir. Vamos a hacer... bueno, ahora mismo estoy con el otro micro. Otra vez escucharéis un poquito más la cosa. O un poquito diferente. Pero bueno, la metralleta, sí, es lo que tiene. Ha dicho este juego como, ¿qué es esto de...? ¿Qué estás haciendo, loco? Vamos a ver, la cámara también se ha quedado... Ahora ya vuelve. Vale, perfecto, webcam. Uy. Desactiva. Activa. Ahí estamos otra vez. ¡Y salgo chiquitín! ¡Yuhu! Esto es lo más surrealista que hemos visto. Me hago grande ante la adversidad. No, es broma. Vamos a ver si puedo meter otra vez el NVIDIA Broadcaster y que funcione efectivamente. Vuelva a funcionar. Te has desconectado el servidor. ¿Quieres volver a conectar? Sí, por favor. Pero en el matchmaking. Muchas gracias. Antes me ha pasado algo muy parecido a esto. Vamos a dejar aquí las escenas. Dejamos las escenas, la de pantalla completa por si acaso, y volvemos a empezar. ¿A que sí? Es la novedad. No, a ver, yo tengo que reconocer que yo fui uno de estos que jugó bastante al Left 4 Dead, al 1 y al 2. Obviamente eran juegos cooperativos, muy lineales, muy sencillos, pero muy adictivos. Y este juego tenía curiosidad, había visto mucho hype. Y yo tenía la cosa de, lo del hype a mí ya sabéis que no va conmigo. Y como consecuencia de eso, pues tenía mi temor a que la gente se confundiese. Vamos a coger a este. Y tenemos a un Liri hablando por ahí. Mierda. Y no tengo armas. ¿Con qué pego? No me salen armas. Ahora. Gracias. ¿Escopeta? ¿En serio? Escopeta y esto es... Oye, estaría bien... Vale, ya sé dónde estamos. Pero me gustaría que los otros hombres no hablasen. Vale, el juego va de puta madre. Ya está. Total, para escuchar a Giris hablando de fuck you y su puta madre, pues prefiero que no. Y que poco sensible está el ratón. Vamos a ver. Oye, no habéis... Necesitamos una lanzuda, venga, va, me cubro. Buenas, Johnny. ¿Por qué tengo la escopeta? Y no estoy en ello. Ah, no puedo. Ah, vale. Perdón. Aquí... Uy, no, si esto lo han dado ya. Creo que la partida está un poco rota, Vamos a ver. Podemos descansar ahí antes de dirigirnos al puente. ¡Munición! ¡Ni de coña! ¡Vámonos! ¡Las luces! ¡Cobertura! ¡Voy a recargar! Bien. No tengo nada, ¿verdad? No. Aquí. Dispara. Un poco largado. ¿Qué ha sido? Hay algo en el agua. Sí, yo. ¿Dónde vas? Oye, la escopeta de veras que... Y la gente va a hacer algo. Espera. Bueno, yo he entrado. Pues nada. A ver. Yo el poquito tiempo que tengo he estado con el Ascent. También lo he jugado. Lo estuve jugando. Lo tengo instalado en la Xbox para hacer una comprobación. Estos días he intentado tener el Microsoft Flight Simulator y hacer una comparación. He estado intentando meter The Ascent. No he tenido tiempo. Ahora, pues eso, quería aprovechar el fin de semana. Se ha prestado. Tenía pensado incluso jugar al Euro Truck Simulator para hacer algo más relajado. Y esto va como el ojete, por cierto, otra vez. El juego no está bien optimizado. Si se ve algo ralentizado, puede ser... No es ya por los problemas que tuve hace tiempo, es ya cosa del juego. Posiblemente por el tema de multijugador. Es raro. Pero bueno, veamos que no se joda mucho. Aquí estoy viendo que hay pérdida. De que mira, tanto tiempo sin hacer directos y al final las cosas no deberían de cambiar demasiado. Importante de este juego, tema de que sale en Game Pass del día 1. Y yo creo que va a ser importantísimo porque una de las cosas que estaba hablando con otras personas es que este juego no cuesta 70 euros ni borrachos. Habría que ver mucho el contenido que tiene, pero ya sabemos lo que pasa con los juegos multijugador. De hecho, hace poquito se han cumplido 11 meses del Marvel's Avengers y hay todavía gente que está preguntándose, vale, ¿tanto tiempo ya? La última actualización ha arreglado el craseo. Bien, últimamente estamos ante una plaga de actualizaciones de mierda y juegos de mierda y digamos... Vale, este es el mapa del... Vale, ya sé dónde estoy. Estoy en el escenario 1 o el acto 1, 4. El Left 4 Dead, en su época, venía a ser algo así. Hay 4 personajes, un camino dividido en 4 episodios y el objetivo era sobrevivir con refugios intermedios, como está pasando en este caso, donde se llegaba y se hacía una especie de pausa para el siguiente. La fase entera eran 4 escenarios. Esos 4 escenarios al final tenía una escena o una misión un poquito más compleja. Ya estamos con algún usuario. Ahí tenemos a los usuarios de Xbox. Xbox Live va fatal. Va fatal. Casi lo hemos conseguido. Xbox Live en este juego va fatal. Os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar. Siempre que se queda alguien aquí, digamos, nos quedamos aquí esperando a alguien, es a alguien de Xbox. Yo no sé cómo lo hacen. Vale, me viene bien ese multiplicador. No sé quién lo ha cogido o no sé quién ha soltado ese. Y es un poquito eso. Vamos a dejar esto una escena. Si así va un poquito mejor. Sin la webcam, ¿vale? Por lo menos para que el directo vaya fluido. Me interesa que vaya fluido. A ver si estos próximos días comienzo un poquito a recuperar los directos. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero en este mes. Pongámonos en marcha antes de que cambie de opinión. Y bueno, a ver si empezamos a tratar algunos temas que había algunos... Mierda. Había algunos temas por ahí pendientes. Estoy esperando a que alguien se meta para averiguar. ¡Tiene un explosivo! ¡Recargando! Hay muchos temas que se han quedado así un poco pendientes y me gustaría tratar de ellos porque hay cosas muy interesantes. Han pasado muchas cosas desde que, bueno, pues no he tenido tiempo para poder hacer directos. ¿Qué ha sido esto? nuevos desafíos. Una escopeta. Mierda. Es una batalla perdida. ¡Corramos! ¡Un desfibrilador! ¡Vamos, poneros a cubierto! ¡Me han rodeado! ¡Recargando! Vale. ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Estás bien? ¡Cobertura! ¡Voy a recargar! Walker, pensaba que te habían enseñado a usar eso. ¡Un explosivo! Está la cosa jodida por la lentitud que tiene el... Hoffman, atento a tu línea de visión. ¿Qué mierda es esta? Hombre. Vale, ahora tenemos que pasar del puente. Estamos cerca del puente de George Washington. Enviad ayuda. ¡Mucha ayuda! ¿Hay alguien ahí? Vale, muy bien. Voy yo y me parto la pierna. Ya lo que me faltaba. Salud baja, no me jodas. No tengo nada para curarme. Hay munición aquí. Recargando. Tendremos que subir al ferry para poder pasar. Estoy bien, señor. Estas cosas pasan. Bonito. Creo que estoy jodido. Pero bueno, me defiendo. Joder, lo malo aquí puedo... Me estoy curando. Aquí con una escopeta puedo ser útil. Oye, que alguien cure, ¿no? Nadie cura. Una escopeta, estoy en una puerta. ¿Que alguien cure? Vale, gracias. Te debo una. Mira dónde apuntas. Lo siento. A la cabeza. Increíble, se mete dentro y todo. Gracias. Vale, ahora en un principio lo que hay que hacer es subir. Roberto, si el equipo está ahí, será mejor que corra. No hay tiempo que perder. Tenemos que volar el puente. Hay que subir por aquí. ¡Venga! ¡Sacadme de aquí! ¡Walker ha caído! Eso es. ¡Los veo! ¿Qué coño hace el bot aquí? Gracias. A ver, aquí. Hasta que llegue el apoyo, por fin. Hoy es mi día de suerte. Menos mal, porque vaya semana de mierda. Una metralleta. Un hacha. Bueno, me parece que no la ha puesto bien, porque no me deja cogerla. Mientras reservaste el Dying Light, estás hecho un... ¿Y eso? ¿A dónde apuntas, majo? No podemos esperar más. Hay que hundir ese barco y cerrar el frente. Vale, pero... Pues dame las putas bombas. Hacen falta dos para colocar explosivos en el barco. Los demás ofreceremos fuego de cobertura de... ¡Vamos! Sí, claro, sí. ¡Llevo un hacha! ¡Buenas! ¡Coño! Nunca pensé que odiaría recibir tanta atención. Coño, del grande no. A ver, tú, el que tiene la metralleta. El bot. Quita. ¿El que hace un bot con...? Suelta eso. Te comes la hostia. Madre mía, ¿por qué coge el bot el...? ¿Qué te cuentas, infiltrado? Que me cubra. Llevo una de las bombas y me parece que no os habéis enterado de que hay que coger la otra bomba. A ver, para abajo, ¿dónde estaba la... Poca cosa. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la traba? Necesito cobertura. Esta creo que la pongo aquí. Esta creo que la pongo aquí. ¿Ha cogido alguien la otra? Ya, bueno, alguien la va a coger. Recargando. No es que haya un poquito de... Yo jugando a un shooter, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. No, yo no. Lo has dicho tú. Esto no es nada. Una pirulillas. Ya sé que no puede moverse. ¿Cómo se está moviendo? ¡Vamos! Y ya está. Llevo una... ¿Habéis cogido la...? No, es que no han cogido ni siquiera el... A ver. ¿Es que no vais a aprender o qué? No sé si se lo dice a los... Me cago en la madre que lo parió. No sé si se lo dice a los zombies o se lo dice a... Ya, bueno... Me cago en la leche. Me ha potado el tío del botellón. A ver, desgraciados, que hay que coger esto. Recoge el... No sé si es que ellos también lo ven en castellano y no se enteran. Vamos, que voy con el hacha. A ver, tú. No se enteran. Ah, lo que tiene jugar con Giris es esta clase de mierda. Ah, bueno, espérate, que puedo dar hachazos desde el suelo. ¿Alguien me cura? Tranquilos, no os pego una... Me cago en la puta. Ya no. Toma. Le he dado. Ah, bien, cojonudo. Mira que sois inútiles. No sé qué decir. O sea, que en esta... A ver, yo de primeras me acuerdo que no es tan difícil. Bueno, una pomadita. Venga, va. Cogemos una pomadita porque vamos a tener que aguantar. Y ahora tendré la... Ah, no, tengo la mancopeta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dos de Xbox que por lo menos en esta ocasión han venido antes. Bueno, tengo pasta, así que un cóctel molotov porque soy vasco. Una de... Esto que son vendas. Una de paracetamol. Y hay vacuna. Tanzúa. Desfibrilador, ¿no? ¿De quién? Ah. Pues como podéis ver, y supongo yo... Y de hecho voy a aprovechar que está el infiltrado por aquí. Esto recuerda... Muchísimo a Left 4 Dead. Muchísimo. Ya digo, recuerda muchísimo. No me gustaría quedarme ahí sin vía de escape. Somos conscientes de lo que hay en el agua, ¿no? Ese... Estoy esperando a que alguien... Ese que se ha movido por ahí. Ese. Uy. Recargando. Lo que no me gusta es en la configuración de teclado han puesto el botón de quites. El de cuerpo a cuerpo lo han puesto como muy a desmano. Estaba aquí, mira. Robert 2, equipo en camino para volar el puente de George Washington. No podemos esperar. ¿Alguien me recibe? A ver, no habéis matado todavía. Quita en medio, coño. No habéis matado todavía. No han matado todavía al... No habían matado todavía al tipo blanco este. Al que escupe... Bueno, al que les ha matado a estos. Porque les ha inmovilizado y en el momento que les inmoviliza... A tomar por culo. Un play se nota muy bueno. Ahora aquí nos hacía falta una ganzúa, si no me equivoco. Uno. que les gusto más de la cuenta. Un arma aturdidora. Antes de que alguien se haga daño. Hawk 1, aquí Robert 2. Vamos a cruzar el puente de Washington. ¿Me recibes? Cambio. Contestad. Madre mía. Vale. El problema es que ahora mismo me falla una cosa en la disposición de armas. Y es que tengo dos armas lentas. Es lo que hay. Venga, hombre. ¿Dónde está el escupido? Y el otro se ha tirado. Ha sido penalti. Que saquen el bar. Me cago en... No hay uno, hay dos. Oh, oh. Oye, desgraciado, ¿sabes? El tío este sabe... ¡Hala! El tío este sabe que puede pulsar un botón y liberarse el solito. Madre mía, el inútil. Pero cúbreme. Muchas gracias, colega. Cobertura, voy a recargar. Recargando. Mira dónde disparas, tío. Madre mía. Sí, claro. Venga. Oye, ¿esto es un juego de matar o de curar a inútiles? Ahora, toma por culo. Espérate que me caigo. Bueno, ya está. Tenemos a Balin, que tiene nombre de enano del Hobbit y es igual de inútil que el de la película de Peter Jackson. O sea, ya que ni disparo la escopeta. Madre mía, festival de mancos. Y eso que yo no soy precisamente el que mejor tiene que hablar, pero me he metido con este personaje que llevaba escopeta y rifle y dices, hay algo aquí que no me cuadra. Necesito un arma con mayor cadencia de tiro porque es que sí, no puedo. Y no quería comprármelo. Misión follada, sí. Bueno, nos han follado bien. O sea, en el fondo, este Back 4 Blood es Crónicas de la Sexta Ola. Digo, es que no quiero este arma. No quiero esta... A ver si puedo cambiar, es que encontrarme alguna pistola. O si he sido más útil con el hacha que con la escopeta. O sea... Vale. Que no... Bueno, podría la UCI. Ah, va. ¡Oh! ¡Oh! No me jodas. Menos mal que no me dedico a reponer estos sitios. Bueno, he gastado la pasta en lo que no necesitaba. No, no, no. Necesito es esta. Pero no hay para coger. Menos da una piedra. Estoy listo. Nadie se mete conmigo y con mis amigos. Justo lo que quería. Vaya, nunca se sabe. Venga, hasta luego, José Manuel, gracias por pasarte. Y sobre todo por esa renovación de la suscripción. No me gustaría quedarme ahí sin vía de escape. Somos conscientes de lo que hay en el agua, ¿no? No. ¿Qué hay en el agua? Estoy esperando a que alguien se meta para averiguarlo. ¿Por qué no quiero? Hostia, una AK-47, qué tentadora. Hostia, no. Camino para volar el puente de George Washington. No podemos esperar. ¿Ese barril está bugueado? ¿Qué es eso? Sí, señor. Qué poco me gusta la escopeta. Esto no me gusta. Y eso que tiene su contundencia, pero esta escopeta... Bueno, que no es una escopeta, que tú me cago en la puta que han abierto la... ¡Qué cabrones! Sí, por aquí, por casualidad. ¿Un silenciador para qué? Mira lo gráfica. ¿Para qué coño quiero una mía la OLO? Está bien la que está. Espera, que os espera ahí. Aquí HR Hoffman de Robert 2. Vamos a cruzar el puente de Washington. ¿Me recibes? Cambio. ¿Hay alguien ahí? No, mi coste me ha dado. Madre mía, otro. Me sigue dando. Bien, ahora ya no. No sé si lo he mencionado, pero no me gustan los barcos. ¡Cobertura! ¡Voy a recargar! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Vendas! Ni vendas ni... ¿Pero a dónde habéis ido? ¡Lo de perder a todos! Aquí hay munición. Está un poco, un poco lagueada la partida, ¿eh? Necesito cobertura para recargar. Vamos allá. Me has disparado. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Nos acercamos al puente de George Washington. Robert 2, si el equipo está ahí, será mejor que corra. No hay... Madre mía. Por aquí. ¿Dónde está? Quiero decir, a ver si igual estaba por esta zona. Ah, gracias. Te pega un escopetazo. Fuera. Madre mía, otra vez. Madre mía, en serio. Esto no... Es que lo que no puede ser es que la gente no esté yendo un poquito al ritmo. Estamos aquí todos muriéndonos del asco. Han cogido mientras otros estaban, digamos, buscando cosas, armas, que yo sigo con un arma que no quiero tener. Han ido para adelante. Y de hecho dices, oye, no, es que están ya haciendo la misión. No han cogido los explosivos, no están haciendo la misión. ¡Hombre! ¡Palin, por fin! Bueno, ya que nos pillas de camino, ¿nos salvarás? ¿O pasarás de nosotros como de la mierda? No creo que pueda aguantar mucho más. Vamos, hermanito. ¡Pero no te pongas delante! Que yo te cubro, pero ¿te cubro por dónde vienen? Madre mía. Necesito ayuda. A ver, que yo te cubro. Aquel ya está muerto. Yo estoy a puntito. Y este pegando batazos. Que te estoy intentando cubrir. A ver, tráemelos para aquí. Joder, encima es que ahora ya la escopeta no funciona. No dejes, no lo dejes. Vale. Recargando. Recargando. Puedes quitar tú sola, pero bueno, que no me deja. Eso es. Dales con el bate, dales con el bate, dales, dales. Dale. Mejor no. Hijos de puta. Despejando el camino. Madre mía. El explosivo lo cojo yo. Vete a por el otro. Por aquí. El mío está quemadísimo. Más que la... Una espada, qué guay. pues igual me vendría mejor que esto. Porque lo de la espada no... O sea, lo de la escopeta... Esta escopeta es que es de... Bueno, escopeta recortada. O de cómo cojones queráis llamar a lo que sea esto. Me como, Dios. Bueno, me la ha comido. Sí, un botiquín estaría bien. Bueno, aunque no estaría mal, pero... Y... otra cosa que sea más útil... No, hostias, espérate, claro. Sabes que me gusta los fusiles de larga distancia en este juego me gustan. Como juego por... Uy. Pido el... ¿Quién tiene el otro? Vale. Bueno, yo me largo. Si es como en las películas, debo disparar a la cabeza. Un par de veces más por favor. Joder. Dios, tío. Sí, no, a mí me han matado ya. Ya es una de ellas, vale. Vamos a... Bueno, de primeras creo que ya no... No sé si esto es como el Left 4 Dead que te daba salida. O sea, si ahora lo completan... No. Y me morí. Coño, me he confundido, pensaba que era José Manuel que se había ido y no, era el infiltrado. Normalmente es José Manuel el que tiene el color verde y esta vez pues, me ha fallado la vista. Colores. Ah, oye. Lo dicho, estaría bien que, bueno, me he metido así a las bravas en una partida y obviamente ahí el problema está en que ni... Bueno, pues lo que vamos a hacer es campaña... Continuar serie desde el acto 1, espérate, no... Lo hacemos nosotros, tengo yo aquí toda... Uy, mira, se me han desbloqueado nuevas mierdas de estas. Mientras busca partida. Muy bien. No tengo más, ¿no? Tenía 6, ahora he visto el valor ahí arriba. En el perfil no, en el inventario. No, el chat no. El inventario que no me deja verlo ahora o qué. ¿Lo ves? Todos somos colegas. España. Y estas mierdas. Entonces ahora puedo ir a la... Vamos a poner la baraja principiante y le vamos a meter todo. Luego las cartas en algunos casos. Todavía tenemos aquí huecos libres. Así que... Podemos meter todas las cartas que tenemos aquí. Luego ya nos preocuparíamos. Cuando ya no nos entran más cartas. Estos juegos, si no los juegas con conocidos, son complicados. Efectivamente. Antes he estado jugando con una... no. Sí, guárdalos. Antes he estado jugando una partida muy buena. Porque... Bueno, muy buena. Había uno que iba muy de chetao, digámoslo así. Iba muy a su puta bola. Pero en líneas generales se portaba bastante bien, ¿vale? Y al final, pues bueno, es lo que en esta clase de juegos, en muchas ocasiones, es lo que triunfa, ¿no? Que si hay alguien que... Si todos son un poco competentes, digamos, aunque sea de forma individualista, puede llegar a funcionar. ¿Algo? Ah, vale, que está... Vale, la cuestión es esa. Antes he estado echando una partida, nos hemos pasado esta misma misión, luego hemos continuado en el acto 4, o sea, te pasan del 1-1 al 1-4, que sería el primer episodio, al cuarto, yo creo que más por el escenario, es en un bosque bastante tenebroso y tal. Y bueno, ahí... Vale, este es otra vez lo mismo. Estoy en la 4 de 4, el sonido del trueno, estamos... El sonido del trueno era la misión esta de... Cartas contaminadas, que son las que no puedo usar, por decirlo de algún modo, y carta inicial, esa. Todo el rato están haciendo lo mismo. Cartas activas. Seleccionamos nuestras cartas. Salud. Ya está. No es el... Vale, perfecto. Por lo menos aquí ahora... Voy a curar, por lo menos aquí tengo una rápida y una lenta. Esto me motiva más. Detrás de mí. El bot se podía curar, ¿no? activo. Ups. ¿Estás bien? Vale, esta es donde me he quedado antes. El achón. A la mierda la ropa. La sangre ya no sale. Vale, esto consistía en cargar el obús. Nos hemos quedado antes aquí. O me he quedado antes aquí. Esta fase es bastante jodida precisamente por eso. Por si no te comunicas bien. Uy, coño. Joder, macho, qué susto me habéis dado. Venís cargaditos de... Ay, sí, ya lo sé. Tenemos que coger esto. Hacerlo aquí. Hay que defender esto. A quien está haciendo esto. Vale. Y luego es tan fácil como... ¡Pumba! Mira, qué bueno. Y a los bots. Venga, Coli. Vamos a levantarte. ¿Alguien me echa una mano? Yo. Tengo que recargar otra. No puedo subir. Venga, mamá. ¿Qué es eso? No. Eso sí que no. Cabrón. ¡Toma, pepinazo! ¿Cómo lo llevas, mamá? Me he pasado. Estoy aquí. Vale. Recargando. La vas a levantar de una vez. Los bots son un poco inútiles. Mierda. Y encima el otro que se ha quedado ahí metido en medio. ¿Se ha quedado ahí? Y no hay manera de matarlo, ¿eh? Bueno, creo que sí, creo que ya ha muerto. Ya vale, no te cebes. Antes había aquí una de... Vale, pues las cambian. Vale, la otra está aquí. Me vendrá bien. Sí, bueno, esperemos. Está bueno. Cobertura para recargar. Menos mal que estaba. Y el otro no se va a bajar de... Ah, es que también es un bot. Y son todos bots. Madre mía, qué inutilidad. Ya lo bus. A ver, me vas a... Quítalo. Pero si ya lo he quitado. Madre mía. Ya esta misión me parece que hacerla solo es un poco... Ahora, por lo menos ahora parece que se portan un poco. Ahora, toma por acá. No. Un fusil de francotirador. Bueno. Cobertura para recargar. La primera es gratis, pero estoy segura de que esta no es la primera. Creo que acabamos de reventar. Acabo de reventar porque vamos. Y son bots que se jodan. Y el otro que está ahí. Ay, madre mía, el rifle francotirador de mierda. Si esto no hace nada. Antes de que cambie de opinión. Arriba. Bueno, no pasa nada. Llevo la vacuna. Gracias, cielo. Me faltan balas. Bueno, esto ya es el colmo. Alguien me cura. ¡Cuidado, un triturador! El bot que se ha puesto allí encima, de ahí no se mueve. O sea, es el bot vago. Normal. No te bajas del puto bicho. ¿Dónde está? Aquel está muerto, el otro está muerto. Y este... me rindo porque el bot no se baja de ahí. Y encima es que para colmo no estaba disparando porque no funciona. Madre mía. Espérate, que es el de... Es el que lleva el machete encima. Normal que estuviese así. Coño. ¿Y si yo no tienes un puto arma? Digamos que jugar solo es un tanto jodido. Los bots son... No tienen arma, no. Son unos inútiles. Digamos que son drivatares de Forza y no han aprendido. Madre mía, los drivatares. Historia esta del... A ver, el juego está de puta madre. Me gustaría... Estoy de juego. A ver si me puedo unir a una partida con otros jugadores... Aunque no hagan caso, algo más harán. Partida rápida, venga, va. Veamos si podemos... Vale, entramos. Ahora mismo yo creo que empezará a haber movimiento, empezará a haber gente. Y podremos disfrutar del juego. Ya digo. El Botangelo tiene pistola y escopeta. Esta me la... Mierda, me la han quitado. Me la han quitado. Me la han quitado. Es para mí. Pistola y no me deja elegir buscando. Espérate que es que... Espérate que todavía no he entrado. ¿Por qué no me deja cambiar el arma? Ah, no, es que no tengo otra. Bueno, pero por lo menos la pistola. A la pistola igual me defiendo. Me lo quedo. Hay una cosa de estas por aquí. Siempre hay un arma de este. ¡No me jodas! Y sin avisar, no, hombre. Sin avisar no se hace. Eso no. Error en el matchmaking. Muy bien, venga, va. Uy, la madre que parió a la gente. Y es que solamente hay uno que está atacando. Vale, este es el personaje que llevaba antes. Ahora, bueno, llevo pistola y... Habría que avanzar un poquito. Vamos a ver si los otros salen de ahí. Vamos a cruzar el puente de Washington. ¿Me recibes? Cambio. Creo que va a empezar a haber problemas de matchmaking bastante graves. Porque la gente se estará conectando y en el fondo estas son las cosas que hacen las betas. Y esto puede ser una demo técnica o algo para el estilo. ¡Uy, puta madre! Nos acercamos al puente de George Washington. Robert 2, si el equipo está ahí, será mejor que corra. No hay tiempo que perder. Tenemos que volar el puente. Necesito cobertura para recargar. Recargando. Joder, no. Vale. Por fin llega la ayuda. falla mucho esto, ¿eh? En un principio te puedes liberar. ¿Y se hace este? Ah, es que es el bot. Que alguien me levante o algo. Estoy aquí. Gracias, hermano. Ahí estamos. Ese es muy yo. Espérate. Voy a por la madre. Bueno, espérate. Igual mejor coger las putas bombas. Él va a coger una y yo cogeré la segunda. Empezaba a pensar que nadie lo conseguiría. Mantengamos la posición hasta que esté todo el mundo. El voz de mamá se va a ir a freír espárragos, ¿sabes? Esto no es nada. Justo lo que quería. Que alguien me saque de aquí ya. Vale, estaría bien. Hay que hundir ese barco y cerrar el frente. Aceptamos voluntarios. Vamos allá. Hacen falta dos para colocar explosivos en el barco. Los demás ofreceremos fuego de cobertura desde aquí. Los encargo del barco. ¡Hala, qué brinco ha pegado! ¡Que alguien me lo quite, joder! ¡Estoy aquí! La que se va a liar cuando meta más balas en el arma. ¡Eh! A ver dónde disparas. Si es como en las películas, debo disparar a la cabeza. A ver, el tío que lleva la railgun o la minigun ya podía esmerarse un poquito más cubriendo. Luego con los más peligrosos. Los otros no importa tanto, pero los peligrosos, cúbrete. Cúbrenos. ¿Y ahí? Esta creo que la pongo aquí. Vale. Hemos hecho mal. Vayámonos. Aquí Hope 1. Si ya habéis acabado de jugar, moved el culo hasta aquí de inmediato. Cobertura. Tengo que recargar. No se puede correr todo el rato, así que... Recargando. Tranquila, mamá. A tomar por saco. A ver, el que está aquí... Ah, no, no hay nadie. Voy yo. Vamos. No es tan difícil. Vale, ahora sí. Me lo pido. Ah, cógetela. Ahora vamos a Cobarco. Nos llevamos la pasta y hemos completado la misión. Joder, lo que ha costado. La Virgen, lo que hay que sufrir. Tutorial de cómo usar una Gatling. Mínimo, mínimo, es mínimo. Es un puto mínimo, pero bueno. Vamos allá. En un principio esto sería el final. Pues se puede ver las tres primeras etapas de un episodio. Es que no sé cómo llamarlo, acto, episodio, no sé. Pero bueno, las primeras partes son llegar a un refugio y la última es hacer algo. Yo recuerdo que en el Left 4 Dead mayormente era escapar. Y punto. Y al final se te ponía en un sitio y tenías que defender hasta cierto punto. Por ejemplo, el del embarcadero era famoso, el del helicóptero era, el del aeropuerto con el helicóptero era famoso precisamente, pero no, el helicóptero no, era un avión. Era famoso por eso, porque era refugio, refugio y escena final con oleadas a saco. En este caso parece que intentan meterle algo más de narrativa, el otro no tenía nada, era un vete de aquí a allá y sobrevive. Y en este sigue siendo un sobrevive. Pero, digamos que en otro ámbito. A ver, tenemos que seleccionar otra. Salud. Igual tenía que haber cogido resistencia. Vale, y este es el 1-4... el 4-1. Que es lo que vengo diciendo. Cada vez se ven más infectados por la zona de Finlayville. Y creo que sé por qué. Parece que la mina abandonada de Blue Dog es un punto de incursión importante de infectados. Pelizarro se fue para allá con un equipo. En la última transmisión decía que se encontraban cerca de la mina, pero que estaban recibiendo ataques. Podríamos haberlo hecho nosotros. ¿Por qué no se nos avisó? Porque necesitaba a alguien que cumpliera las órdenes. Hala, en plan cobarde. Vamos desde aquí. Necesitaba gente de confianza. ¿Cómo se recupera mi confianza? Averiguando qué les pasó y sellando la mina de Blue Dog. Ah, eso te deja la cicatriz. No quiero... No quería abrir. No quería abrir. Mientras hay gente que está haciendo algo, prefiero no abrir la puerta. Ya digo, el gameplay está muy bien. El recuerdo del Left 4 Dead está ahí. Y es un muy buen... es un muy buen recuerdo. Problema que le veo a este juego posiblemente sea... pues que... el precio, el planteamiento. Muy buenas, Snow. Gracias, igualmente. Dichosos los ojos. Bueno, dichosos... no sé si... vamos a decir los ojos porque os estoy leyendo. El tema está en... si este juego es un digno sucesor de... El problema puede ser... no el que sea, no sea un digno sucesor de... es que el mercado ahora mismo está saturado. Y plantear nuevamente... esto me recuerda a la situación que vivió... bueno, el Marvel's Avengers quizás un poco menos. Pero sí que me acuerdo mucho de los Outriders, cuando todo el mundo decía... joder, qué guapo está el juego, pero 70 euros... 69,95... pues es una pasta. Y la verdad, estoy indagando porque me sonaba lo del... lo del Game Pass. Y efectivamente es un juego que llega día 1 a Game Pass. ¿Por qué? Porque es que si no, este juego iba a morir como murió Evolve. Es muy buen juego. No es tan técnico quizás como Evolve, porque Evolve era con clases, era un roleo muy diferente. Era la época de cómo mola esto de que cada uno tenga su clase y la gente coopere y tal. Aquí puedes ir un poquito más por libre, aunque la cooperación es muy importante. Bueno, eso ha sonado a resaca de la buena, ¿eh? Habrá que ver. Luego sé que va a haber más modos de juego. Han estado comentando como que no van a plantearse en ningún caso un modo versus en campaña. Va a ir un modo versus. No me meto ni con un... ni aunque me paguen. Bueno, igual si me pagan... pero son 5 minutitos, ¿eh? A mí aquí me falta... uy. ¿Qué pasa ahí? Siento mucho. Vale, esto es lo de los nidos. Vamos allá. Hemos pasado de todo a nada en un pispas. Eso ya es agua pasada, tío. A veces se la apunta. Calla de ahí. Y tú también. Cagaos. ¡Vamos! ¿Hay alguien cerca? ¡Para de una vez! Antes de que alguien se haga daño. ¡Al suelo! ¡Recargando! Objetivo abatido. Otra. Que yo aquí ya sé lo que tengo que hacer. Snow, muchas gracias por esos bitazos. A ver, que ahora mismo me... Hay mucha gente por aquí sin mascarilla que me está intentando contagiar el COVID y no es plano. Espera, ahora te lo... Pero muchas gracias. Muchas gracias por esos bitazos. Vale, por aquí... Una ganzúa. Muchísimas gracias por el retorno, eso es. A ver, esperemos que podamos volver con fuerza. Si tengo ganas, ya digo, se me quedaron varios temas pendientes que los dejé ahí en Twitter para la cueva, porque hay unos cuantos temas, ya digo, relevantes en cuanto a la actualidad. Estamos viendo cosas muy interesantes y por otro lado no tanta. Y situaciones, ya digo, preocupantes. A ver, majo, que me estás dando a mí. Hay cosas que me gustaría tratar porque son cosas muy interesantes sobre el tema de lo que dio de por sí el E3. Y el E3 es un ejemplo. Lo que dio el E3 y lo que dejó el E3, que no hemos conseguido evaluar eso. Ah, vale, que... Uy. No tengo medicina de esto, ¿no? Porque necesito es medicina. Había por aquí un botiquín de esos guapos. No, esa escopeta ni con un palo. O sea, ni con un palo quiero yo esa escopeta. La madre que lo parió. ¿Qué para allá? Esto no es me lo llevo, perdón. ¿Cuál es la posición? Vale, el refugio está ahí adelante. No sé si conseguiré salir de esta. Llevo toda la vida luchando contra monstruos y tú no vas a ser el que acabe. ¿Qué es el 5? ¿Qué es el 5? Mamá, mira dónde estás. Un posible salto. Bueno. No. Además estamos ya en el refugio. No es que recibamos demasiadas visitas, la verdad. Nada, que entre los infectados les ponemos la sombra. ¿En serio, cariño? Justo lo que quería. No, realmente lo que quiero es una escopeta, pero, o sea, un fusil de cerrojo, pero no me quejo. Una K-47. La puesta, porque siempre ganó. Vaya, lo logramos. Completado. Uf. Lo dicho, al final me he quedado en muchas ocasiones con las ganas de hablar de algunos temas que eran de su actualidad y tal. Y ya digo, es que mal va. Siendo tan malo hoy esto. Yo creo que es el juego, pero... Llamativo. Y si os entrecorta mucho... Entiendo muy bien. Pues si le quito una prueba. Vamos a quitar la webcam un rato para ver si esto se mantiene. Si se mantiene sin webcam, pues bueno, ahora la podréis ver en otra. Vamos a seguir viendo aquí. Este octubre me ha parecido ver. Sale en octubre, directo al Game Pass. Quiero pensar que en todas las plataformas en las que hay Game Pass. Y quién sabe si más a futuro en más plataformas. Recordemos que pues, una de las cosas de las que quería hablar respecto a lo del E3, si es que Microsoft no vendió Xbox Series, vendió Xbox Game Pass durante el E3. Y Xbox Game Pass es un servicio que no lo quiere en exclusiva para los usuarios de consolas, sino para todo el mundo. Que tenga un PC con un navegador, un móvil y demás. De hecho, de primera mano... Tengo información de que el servicio, gracias a esas promociones de €1 veraniegas, pues el servicio cloud pues va un poco justito. No hay que preocuparse. O sea, siempre tienen que ir a mejor. Entonces, bueno, puede haber ahora problemas de ese estilo. Es lo más normal del mundo. Sobre todo cuando está en una fase beta. Bien, vale, la vida está a tope. Ahora tengo... No se le puede molestar. No se encuentra bien desde una gripe. ¡Buah, es verdad este puto escenario! ¡Qué asco! Pero deberíamos ir a que le hagan una prueba. Mi Ben no quiso ni oír hablar de ella. No se puede confiar. Mi holográfica no me interesa. ¿Verdad, cariño? Oh, mi amor. Escopeta ni de coña. No sé qué harías. ¿Qué es? Petardos. ¿Qué dices? Bueno, a ver, puede ser útil. A pasarlo bien, dices. Ay, Ben. Mira que eres bobo. Venga. Hola. Me vendrá bien. Venga, dinerito al fresco ahí. Uy. ¡Qué fallón estoy! ¡A ver dónde disparas! ¡Formación! ¡Ah, perdón! ¡Culpa mía! El suelo es lava. Aquí es donde me gusta a mí los fusiles de cerrojo. Un mapa un poquito más abierto. Mamá, mira dónde apuntas. Aquí un fusil de cerrojo te pones la... Aquí rapiñando ahí en los coches. Los coches averiados explotan, cuidado. A mí ninguno. Bien, ahora el tema está en que aquí tenemos un... ¿Dónde? Aquí. Vale, le han dado antes de tiempo. Sé que me viene por detrás, así que me aparto. ¿Qué cojones hacéis ahí? A ver, el de la minigun. ¿Qué cojones anda? Menos mal que estaba aquí. A ver, tú, el que ha puesto la minigun, ¿por qué no ha cogido la minigun y ha disparado con ella? Pregunto. Genial, estaba buscando algo para darle un toque a mi cama. ¿Medicamentos? Pues no, hostia. Las frases de los personajes a veces no son tan, ¿eh? ¡A la cabeza! ¿Cuál es tu historia, Walker? Como podéis ver abajo en el... bueno, no se ve... Bueno, ese soy yo, el que no se ve soy yo. Como estoy jugando con uno de Play y dos de PC. Ahora, ya es tarde. Nunca es tarde. Quizá, pero lo hago por las generaciones futuras. Si hay futuras generaciones. Pienso asegurarme de que sí. Perdona, sé a lo que te refieres, pero en mi cabeza ha sonado más gracioso. ¡Mamá! ¡Mira dónde apuntas! ¡Tengo que recargar más cuidado! ¡Joder! ¡Cómo escuece! ¿Me lo quedo? Es un rasguño. ¿Qué tenemos aquí? Deja que te... Las ganzúas son para algunas puertas que están bloqueadas, que no puedes acceder si no es... Ojos y oídos bien abiertos. Bueno... Una de las cosas que no entiendo es por qué... Yo creo que voy a tener que cambiar la configuración de las teclas, la asignación de teclas, porque me estoy perdiendo mucho. No te reconocerá ni tu madre. Pion. Recargando. Te lo pido. Vaya. Vete. Munición. ¿Alguien tiene? There's an abandoned shelter ahead. Used to be held by a bunch of crazies. No le he dado a eso. O sea, a eso no le he dado ni de coña, pero bueno, vale. Habrá dado otro. Estoy recargando. Creo que me gusta más de la cuenta. Pues luego, todavía no tengo muy claro el arma que he cogido de qué tipo es. Creo que es un... Joder, ¿en serio? Mira dónde disparas. Y sigue disparando. A ver qué nos encontramos aquí. Si es como en las películas, debo disparar a la cabeza. Y un par de veces más. Recargando. Mola. Me he hecho cortes peores cocinando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ese bate... No, es un idea. Ese bate... Mira, no lo han cogido. Me lo quedo. Hay un... Ha tenido que doler. Hay uno de los... Vale, lo han matado ya. No. Ah, vale, es el bicho ese de la pared. Es un poco como lo de Alien, pero al revés. Lo de los... El Half-Life, que tenía esos bichos que salían del techo y te agarraban y te la liaban pardísima. Pues como eso, pero de pared. Tiene pinta de ser francotirador, pero también tiene pinta de ser de repetición. No lo he mantenido pulsado. No. Esta mañana yo creo que iba más fino, ¿eh? Bueno, tenías que ir al dentista de todas formas. ¡Cobertura! ¡Voy a recargar! Ya verás tú. Por mí venid cuando queráis, que no pasa nada. Preparémonos. Aprobando el entrenamiento, esas cosas van a despertar a todos los infectados de Guíame. Recargando. ¡Qué cojones, Bonnie! Vale, aquí lo que hay que hacer es coger de esto. que es el más cercano, me cago en vuestra puta madre. Déjate el mongolo. Joder. El otro pegándole con el bate de béisbol. Mira lo que hay que aguantar con estas cosas. Pero bueno, ahí estamos. Otra vez. Es en las transiciones, ¿eh? O sea, es en los cambios de escena. Va a pedales el... José Manuel, gracias por pasarte. Vamos. Que eleve el curro. Lo que veo son en los momentos de las transiciones, es cuando veo que hay, digamos que se ralentiza muchísimo el juego. Bueno, perdón, el juego no, la transmisión. Que mientras luego estéis viéndolo medianamente bien. Veamos. Me ha gustado mucho este arma, la verdad. Preparémonos. Me lo quedo. Sí, pasa aquí. Esta ¿en serio, cariño? Ha sido un accidente, te lo juro. Se me va a fastidiar el peinado. Vuelve al infierno, gilipollas. Me lo quedo yo. Es un rifle. Justo lo que quería. Esto sí que me mola más. ¿A dónde dispara? Hay que matar al explosivo antes de que llegue aquí. Alguien tendría que explicar líneas generales que si te pones en la línea de fuego te pueden dar un disparo. Mira, dos. Tenido que doler. Recargando. Sí, que están pensando aquellos. Ya. ¿Por qué querría alguien vivir en mitad de la nada? No es lugar para lobos solitarios. No. Parece bastante fácil, ¿no? A ver, ¿qué podría salir mal? Ah, yo tengo una lista. ¡Adiós! ¡Recargando! A ver qué nos encontramos aquí. ¡Medicamentos! ¡Sí! ¡Eh! ¿Acaso tengo una diana en el culo? ¡Oh, perdón! ¡Culpa mía! Me lo quedo. Y creo que en esta casa tenemos que destruir un nido. Que no. Venga, por aquí. Me lo quedo. No. Para de una vez, antes de que alguien se haga daño. Aquí había una. Hay que destruirla. Ahí. ¡Hurra! Madre mía. Hay que cubrir arriba. ¿Cuál es? Creo que hay algo abajo que es más grande que el piso. Y sigue vivo, ¿eh? Deja de utilizar el cuchillo. Con el suelo. Hay que curar eso antes de que pierdas más sangre. Más en este edificio hay un... Hay un botiquín de estos, gordo. Esto tiene mala pinta. Me lo quedo. Una pistola. ¿Dónde estaban los? Estaba abajo. Me lo quedo. ¿Qué es eso? ¿Está aquí? Este. Ah, igual ya lo hemos hecho. Igual ya lo hemos hecho y me he dado cuenta que es que no se te pueden acumular dos oleadas en una. Y ahora creo que tenemos que salir por la puerta trasera, que era la que estaba dando la vuelta por aquí. Aquí tenemos una escopeta. ¡Cobertura! ¡Voy a recargar! Aquí, sí, por aquí. Un momento. ¡Vamos! Nada de separarse. Tengo un regalito aquí. Tengo que curarme esto. Vale, me puedo curar a mí mismo, pero que no es poco. Che, coge. No podemos avanzar de aquí, o sea, yo no le voy a llamar al... Eres listo. Mira que eres listo. Contacto enemigo. Las damas primero. Munición. Alguien debe cubrir un lado, alguien debe cubrir. Oye, chico, mira dónde apuntas. Mira a dónde disparas. Oh, mierda. Perdona. Cuidado. ¡Qué mierda es esta! ¿Por qué no funciona disparar a la Somos un equipo. No que se note. ¡Recargando! ¡Estoy rodeado! ¿En serio, cariño? ¡Perdona! Bueno, malo, de lo malo, malo. Ahora mismo estoy en su camino. ¿Cuánto quiso relajar la cosa? Se agradece. Vale, aquí había... Me lo pido. Necesito munición. Munición, aquí tengo... la red. Culo. Me vendrá bien. Pues vaya mierda. Y en este edificio hay, bueno, es bastantes armas y tal. Ya dentro de la vida. Aparte. Más. Sí. Vale, no está ahí la puerta, la zona esta. Por aquí. Al ataque. Objetivo abatido. Estoy lista. Venga, a repartir. ¡Ah, mierda! No tengo munición. Crisis. Siempre me alegra ver un armario botiquín. Salvo si lo necesito yo. Limpio. Me llevo bien con, por ejemplo, con el tema del golpe cuerpo a cuerpo. No nos separemos. Le doy siempre este puto botón. Le doy siempre ese puto botón. Sin remedio, además. Está justo al lado. No. Una carabina morado. Yo tengo que indagar más sobre el tema de el tema del juego en general. Hay algunas cosas que me gustaría indagar un poquito más porque no lo pillo bien. Lores y esas cosas. Yo no sé si aquí hay clases también de armas. Aquí se puede liar. Machete. ¿Lo ves? Ahí, de repente parece como morado. Pero otras armas a mí me parece que salen en otros colores. La relaja. Madre mía, el cansancio que tiene este. Corráis, no corráis, no corráis. Ya está. Voy a entrar. Yo nace la fuerza. Aprobaste el entrenamiento básico, ¿no, Walker? Recargando. Hoy no, infectado. Anda, fíjate. ¡Qué bueno! ¿Ni pensar que quería una vida tranquila? No, es para mí. ¡Recargando! Eso de ahí abajo tiene que explotar. Ahí no veo nada. Madre mía, entre el vómito y el fuego la llevo clara, ¿sabes? Todas estas puertas deberían de poder destruirse. No me gusta llamar la atención, pero haré una excepción esta vez. Estoy de coña, claro. Debería mirarme esto. No debemos separarnos. La veo. Aquí va a arder Troya, como tenga que esperar porque alguien se haya dedicado a hacer el canelo. Ahí estamos. Nada, otra pantallita más. Con esto pues vamos avanzando, creo que estoy en la misma en la que me quedaba antes, en la 4-4. Aquí he llegado antes. La mañana. I heard from Pelizarro they'd set up the gun. Now it's up to you to finish the job. Use their vehicle for exfil when you're done. Y es precisamente en esta misma pantalla donde hemos estado antes. Directo. Más vale que sobre, que no que falte. Me vendrá bien. Íbamos con la IA y la IA no entraba. Joder, ¿cómo iba la fiesta? Voy a curar lo poquito que me queda, porque cualquier resquicio puede ser útil. Y a ver si puedo disparar de aquí. ¿Quién ha puesto esto en mi mochila? Munición. ¿Sabéis qué tiempo hace hoy? No sé si debería coger una chaqueta. Era buena. Solo hay que acabar el trabajo. ¡Cobertura! Tengo que recargar. Todos muertos. ¿Voy a llegar? ¿Qué tenemos aquí? Me lo quedo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es llevarlas. Vaya. Recargando. Tengo que curarme esto. ¡Angelo ha caído! ¡Arriba! ¡Qué cojones, Jolín! ¡Perdona! ¡Gracias! ¡Recargando! ¡Ah! ¡Joder! ¿Cómo puedes? ¡A saborearla bien! ¡Hurra! ¡Recargando! ¡A la cabeza! Quedo. Tengo que vendarme esto. ¡Evangelio ha caído! ¡Mamá ha caído! Menos mal que estaba aquí. Tranquila, mamá. Esta misión me parece que es un poco complicada. ¿Ves esta cara? Es mi cara de... Gracias, cielo. Tengo que recargar. Servirá. ¿Os gusta? Seguro que no. Es que se va a liar cuando meta más a la cabeza. No. Necesito más munición. Anda ahí, sal de ahí. No me quería meter en el jumbi, quería coger la metralleta. Pero bueno, da igual. ¿Lo conduzco yo? No conduzco. ¿Qué pasa? Ahora va, venga, va. Nos lo hemos pasado. Secuencias por algún motivo es donde de repente empieza a caer el framerate. Sí, en el juego, durante el direct, durante la partida también pasa. No me ha parecido. Estamos. Y con esto vamos a concluir este contacto. Este directo aquí en el campamento, todo tranquilos. Hemos probado lo que vendría a ser la beta de Back 4 Blood. Es uno de los juegos más esperados de 2021 porque tiene la esencia de una licencia clásica, una licencia muy bien valorada que es la de Left 4 Dead. Es de los mismos creadores, el estudio que luego largó, se marchó de Valve y creó Turtle Rock Studios, que son los de esto. Crearon Evolve, fue un fracaso, posiblemente por concepto, por hacerlo demasiado complicado quizás, ¿no? Y bueno, pues tenemos que Back 4 Blood vuelve a las raíces, vuelve a esos orígenes. La fórmula más sencilla, shooter y zombies, modo cooperativo a 4 con una fase dividida en 4 episodios. Quiero que me tapen la voz. Digamos, cada uno de estos episodios, no sé si vamos a poder verlo un poquito. Si nos ponemos aquí, tenemos... Ya... Aquí estamos. Si no, vamos aquí. Tenemos en la campaña. Podemos crear una serie. Selecciona el punto de inicio y tenemos aquí. El regreso del mal. Estas 4 es un episodio. El acto 1. Acto 1, episodio 1, 2, 3, 4, refugio, refugio y final. Y aquí tenemos, este era el acto 4, o salía, uy. La prisión de Blue Dog es el acto 4, creo, en principio. Con el acto 1 aquí todavía, pero en principio ya digo, es debería de ser acto 4, ¿no? Y el concepto es ese, son 4, está dividido en 4 episodios, hay, digamos, unos puntos intermedios que son... digamos, como checkpoints a un refugio donde se reabastece la gente, se controla un poquito, se miden las fuerzas y luego ya va el momento final, ¿no? El último episodio es el summon. En el primero hemos tenido que reventar un puente, en el segundo hemos tenido que reventar unos túneles, en el fondo ya veis que es zombies, disparos y reventar cosas, pero bueno, normalmente, ya digo, Left 4 Dead era mucho más básico que esto, tenían quizás un poquito menos de variedad, aunque tenía aquí quizás los personajes, los enemigos, no son tan icónicos como lo fueron en Left 4 Dead. Hay que darle tiempo porque igual les cogemos cariño y nos permite sentir empatía por ellos, sobre todo por ese modo versus que tiene el juego, y es un modo versus en el que una facción hace de buenos, de humanos, y en la otra hace de infectados, por llamarlos de algún modo, porque zombies no es que sea. Se puede decir que es un digno heredero de Left 4 Dead. Las impresiones son bastante buenas. Ahora bien, volvemos a la situación, a la circunstancia que hace que este juego exclusivamente multijugador pueda ser realmente un juego que haga valer ese precio estándar de AAA de 69,99 en su edición más básica, habiendo una Deluxe y una Ultimate, que llega hasta los 109 euros, la Ultimate, y por muchos contenidos que tenga, Season Pass o lo que sea, no deja de ser algo que condiciona mucho un perfil de juego, shooter multijugador, que tiene licencias poderosas este año. Por ejemplo, hablando de shooters multijugador, pues este juego se las va a tener que ver, de cierto modo, porque no son del todo iguales con juegos como Halo Infinite o Battlefield 200, ya no me acuerdo ni el año del que es, el nuevo Battlefield, y posiblemente también haya algún Call of Duty por ahí en marcha. Teniendo también que lidiar con todos los juegos shooters, los shooters que hay actualmente, que si Apex Legends, que si Warzone, que si, ya sabéis, todo lo que se mueve en ese sitio. Entonces, entrar en escena con un precio de AAA siendo un jugador multijugador, me da la sensación de que el crossplay era necesario, obligatorio, y que la introducción en Xbox Game Pass era muy recomendable. Y es precisamente eso lo que se anunció en el E3, que este juego llegaba el día 1 a Xbox Game Pass, haciendo una de Outriders, y yo creo que es una decisión acertada. De esa manera la gente va a interesarse por el juego, va a por lo menos a hacerse la campaña, y de esa manera igual enganchas a más gente a querer seguir jugando. Habrá que ver luego también cómo progresa, como pasa con todos los juegos multijugador, que tienes un contenido de inicio y luego tienes un soporte post lanzamiento que es muy importante cuidar. Pero todo indica que el juego es bueno. Ya digo, de primeras ahora estamos con una beta de acceso anticipado. Si habéis estado en el directo os habrá caído un drop. Si habéis estado más de 60 minutos, está más de 60 minutos. Y si no, creo que si cambiáis a otros también podríais tenerla, porque es acumulativo. Y a partir del día 10 y... no sé si el 14 o 19, no sé si era el 19 la fecha final, y el día 14 creo que se abre una beta abierta, donde se puede entrar cualquiera. Si os surge mucho, podéis aprovechar a ver streamings de Back 4 Blood y os cae un drop bonito cada 60 minutos de reproducción de este juego. Entonces, aprovechad la oportunidad, fin de semana. Todavía tendríais hoy a la tarde y mañana para poder disfrutarlo, y ya digo, merece la pena por lo menos tocarlo un poquito. A todos los que habéis pasado por aquí, muchísimas gracias, José Manuel, por esa renovación, que ya son 9 mesazos aguantándome, y a Snog, obviamente, por esos bits que han caído. Muchísimas gracias a los dos y a todos los demás que os habéis pasado por aquí. Nos vemos, a ver si es posible, con más frecuencia a partir de ahora. Nos vemos en el próximo directo.